Augusto Rufino Martín Jiménez. Nació el 8 de enero de 1993 en el municipio de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, perteneciente a la parroquia Santiago Apóstol. Hijo de Jorge Martín López y Delfina Jiménez. Sus hermanos son Jorge, Franco, Estuardo y Eric Martín Jiménez. Desde el año 2000 al 2006 cursó estudios primarios en la Escuela Oficial Urbana Mixta Santiago Chimaltenango. De 2007 a 2010 cursó estudios de ciclo básico y diversificado en la Escuela Experimental con Orientación Ocupacional Villa de los Niños Hermanas de María. En el año 2012 inició su formación en el seminario en Cobán, Alta Verapaz, etapa del propedéutico o etapa del encuentro. En el año 2013 cursó filosofía en Quetzaltenango en la etapa del discipulado. Desde el 2016 a 2020 estudió teología en la ciudad de Guatemala, etapa de la configuración. Ha realizado su experiencia pastoral en las diócesis de Suchitepéquez, Retaluleu, Jalapa, Zacapa, El Quiché, en las arquidiócesis de Los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán y Santiago de Guatemala. En la diócesis de Santa Rosa de Lima, ha servido en las parroquias Santo Nombre de Jesús, Pueblo Nuevo Viñas, San Miguel Arcángel, Tacisco, San Juan Evangelista, San Juan Tecuaco, Sagrada Familia, Oratorio, Cristo Rey, Nueva Santa Rosa, Santa Cruz en Chiquimulilla, Sagrado Corazón de Jesús, Casillas. Buenos días, hermanos y hermanas. Saludamos desde la parroquia el Sagrado Corazón de Jesús, Casillas, a todos los hermanos que se unen a esta celebración por medio de Canal Arquidiocesano y de otros medios de comunicación. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, pastor fiel y misericordioso, a quien Dios le encomendó la ardua tarea de preparar al rebaño de la humanidad para que atravesara el umbral del tercer milenio, en el inolvidable jubileo del año 2000. Nuestra gratitud a San Juan Pablo II por erigir nuestra diócesis de Santa Rosa de Lima. En esta Eucaristía, demos gracias por el inolvidable pontífice polaco, tan humano y a la vez espiritual, tan humilde y a la vez grandioso, tan nuestro y a la vez de Dios y María. En la fiesta de San Juan Pablo II, nos hemos reunido para participar de la Eucaristía, en la que nuestro hermano Justo Rufino Martín Jiménez, por gracia de Dios, será ordenado diácono. El diácono es ordenado para el servicio de la palabra, de la caridad y de la liturgia, especialmente para los sacramentos del bautismo y del matrimonio, en fiel comunión con su obispo y en estrecha unión con los presbíteros y demás miembros del pueblo de Dios, dando así testimonio de Cristo, siervo bueno y fiel, nos ponemos de pie y cantamos. Señor,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos podemos sentar. Padre José Alejandro García, párroco de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Casillas, dirigirá unas palabras para todos nosotros. Monseñor José Cayetano, nuestro obispo, bienvenido a esta que es su parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús Casillas. Le daremos una bienvenida oficial el próximo 6 de noviembre con toda nuestra parroquia. Pero hoy, bienvenido, que se sienta en casa. Fuertes aplausos a nuestro obispo. Bienvenido. Padre Raúl Monterroso, nuestro vicario general. Padre Walter Salazar, nuestro vicario de pastoral. Padre Freddy Cepeda, delegado de vocaciones y de amigos del seminario. Padre Carlos Barrera, director del Propedéutico Nacional. Estimados hermanos, sacerdotes de la diócesis y de otras diócesis, estimados diáconos, estimados padres de Justo Rufino, don Jorge Martín y doña Delfina, hermanos y hermanas en el Señor, amigos del seminario, hermanos y hermanas que siguen esta celebración a través del canal arquidiocesano. En esta fiesta de San Juan Pablo II, el Papa de la Familia y de la Juventud, y quien erigió canónicamente hace 25 años nuestra diócesis, y en las vísperas de celebrar los 60 años de la fundación de esta parroquia, nos alegramos porque por primera vez vivimos la celebración de la ordenación diaconal del seminarista, nuestro hermano Justo Rufino. Damos gracias a Dios, Rufino, por tu vida, por tu sí a Dios. Gracias a tus padres, gracias a los formadores del seminario que te han formado, a la casa que te formó en tu niñez, la vía de los niños. Gracias te doy por animar la vida de esta parroquia a lo largo conmigo, 2 meses y días, especialmente en la formación de las pastorales. Gracias por tu alegría, gracias por haber permitido compartir contigo este caminar que has iniciado hace ya algunos años. Que Dios bendiga tu nueva misión, tu nuevo oficio. Gracias también a los amigos del seminario, de nuestra parroquia de Casillas y de toda la diócesis. Gracias, amigos del seminario, por colaborar, por orar, por promover las vocaciones. Gracias, queridos feligreses de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Casillas, por ayudarme a preparar esta celebración. Gracias a las comisiones, gracias a las hermanas religiosas que están en esta parroquia. Gracias al canal arquidiocesano, que es el canal piloto de esta celebración, pero gracias también a los demás medios de comunicación que se unen al canal arquidiocesano para llevar hasta muchas casas, muchas familias, esta solemne celebración. Gracias a Radio María, que también transmite esta celebración. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por venir a esta celebración. Bienvenidos, Casillas les recibe con los brazos abiertos. Rufino, que San Juan Pablo II, que Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, San José, el Padre Philip te acompañen y especialmente Santa María de la Asunción. Que el Sagrado Corazón de Jesús te conceda, lo deseamos, lo pedimos, un fructífero ministerio.
bienvenidos todos y celebremos esta Santa Misa pidiendo a San Juan Pablo II, a los santos, su intercesión para que nos sigan regalando muchos sacerdotes, muchas religiosas. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Jeremías recuerda la experiencia de la llamada que transformó toda su vida. El recuerdo de su llamada lo fortalecerá en los momentos difíciles. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra de Dios. Estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo está escrito en mi libro? Para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La vocación de los diáconos nació de las necesidades de la comunidad cristiana. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los discípulos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Evangelio nos recuerda que crecemos en la amistad con Jesús en la medida que amamos a nuestro prójimo. El amor de Dios es la fuente de la amistad entre nosotros y Dios y nuestros semejantes. Se ponen de pie y cantamos. Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Yo los he amado a ustedes
como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor. Así como yo permanezco en el amor de mi Padre, guardando sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que participen en mi alegría y sean plenamente felices. Ahora les doy mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto y ese fruto permanezca. Entonces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Inicia ahora el rito de ordenación del diácono. El diácono Óscar Mendoza Prera llama al elegido para el orden del diaconado por el nombre que recibió el día de su bautismo. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Justo Rufino Martín Jiménez. Presente. Padre Raúl Monterroso, vicario general de nuestra diócesis, pide a Monseñor José Cayetano, en nombre de la Iglesia, que Justo Rufino sea ordenado diácono. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos. Nos ponemos de pie y nos unimos para agradecer a Dios nuestro Padre cantando. Señor, cantamos para ti.
Nos podemos sentar para escuchar atentos a nuestro pastor. Querido Rufino, queridos hermanos presbíteros que me acompañan, particularmente querido Padre Alejandro, párroco de esta parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y queridos hermanos de esta comunidad parroquial, en breves instantes, y por la imposición de manos y la oración consecratoria que vamos a realizar, quedarás, querido Rufino, ordenado diácono al servicio de la Iglesia y del pueblo santo de Dios. Antes que nada, quiero manifestar mi alegría por ser, como obispo de esta diócesis, la primera ordenación que hago. Mi alegría hecha felicitación a toda nuestra diócesis de Santa Rosa de Lima, así como a tu familia, a la familia Martín Jiménez, que nos acompañan en esta celebración. Y muy particularmente a tus papás, don Jorge y doña Delfina, a todos tus hermanos aquí presentes, así como a tus abuelitos paternos y maternos. Quisiera, querido Rufino, compartir contigo y con todos los aquí presentes que nos acompañan y los que nos siguen por medio de las redes sociales, una reflexión. No digo breve por si no me sale breve, ¿verdad? Él nos llama. Las palabras que escuchábamos del profeta Jeremías son palabras aplicables a cada uno de nosotros. Y hoy muy particularmente a ti, querido Rufino. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Es, querido hijo, el misterio de nuestra vocación, el misterio de nuestra elección. Dios Padre bueno, que nos escoge desde toda la eternidad, no por nuestros méritos, sino por su paternal benevolencia. Dios Padre bueno, que nos ama y nos ama con un amor tan grande y único, que nos elige y nos escoge. Y por ese amor y esa predilección nos envía. El Señor me dijo, hemos escuchado, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Es también el secreto de la fuerza de nuestro ministerio. Pablo llegará a decir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No temas, Rufino, no tengas miedo, no dudes. No porque tú o nosotros
tengamos cualidades especiales o extraordinarias, que no las tenemos, sino por la plena convicción y seguridad, como decía el Señor a Jeremías, de que Él está y estará contigo. Porque no será solo tu fuerza, sino la gracia de Dios la que te acompañe. Porque no serán tus palabras, sino la palabra santa y bendita de Dios la que estará en tus labios, en tu corazón, y deberá acompañar toda tu vida ministerial. Por tu parte, querido Rufino, déjate poseerte, déjate amarte, como el profeta, para no ser tú, sino el Señor, el que hable y actúe siempre por ti. Él te llamó, Él te eligió. Tú emprende esta aventura con la plena seguridad de que el Señor nunca se equivoca y que Él todo lo hace perfectamente bien. Segundo, servidor de la alegría. El diácono es eminentemente servidor, un servidor de la comunidad. No lo recordaba el texto de los Hechos. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio a la comunidad. Un servicio que, como todo cargo en la Iglesia, y muy particularmente en el servicio de la diaconía, querido Rufino, tiene que estar impregnado de alegría. No hay que olvidar que un servicio carente de alegría no es servicio, o mejor dicho, no es un servicio que venga de Cristo. Jesús nos enseña que nuestro servicio debe ser alegre, gozoso, esperanzador, entregado sin límites a los hermanos, con una cercanía muy particular a cuantos sufren y son marginados por la sociedad, y un servicio que debe tener siempre un toque de gozo, de alegría, como he dicho, y de esperanza. En el tiempo en que desarrollarás este ministerio y a lo largo de toda tu vida, ejercítate en ser diácono de la alegría, para que nunca caigas en la tentación de querer hacer un ministerio triste. Antes, al contrario, nuestro mundo y nuestra sociedad necesitan hoy más que nunca una iglesia y unos ministros que transmitan alegría, esa alegría que nace del encuentro con Cristo y con los hermanos, esa alegría que germina en la escucha abierta y sincera de la palabra de Dios, ese gozo que el Papa Francisco ha denominado la alegría del Evangelio. Tercero, servicio a la palabra y al amor en la caridad. Tu ministerio diaconal, querido Rufino, tendrá ahora un énfasis especial en el servicio litúrgico al pueblo de Dios, en la proclamación de la palabra y en el amor a los pobres. Es respuesta a lo que el Señor nos pedía hace un momentito en el Evangelio. Les doy un mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Quisiera destacar 3 breves dimensiones a tener en cuenta en este ejercicio. No hay proclamación de la palabra sin un corazón que escucha. Es decir, para proclamar la palabra santa de Dios, primero hay que haber escuchado, atendido y entendido
lo que esa palabra santa me dice a mí, personalmente, en el aquí, en el hoy, en el ahora. El buen diácono es aquel que no solo sabe proclamar con claridad y unción la palabra santa de Dios, sino aquel que, como María, escucha, medita, guarda en su corazón y encarna la palabra para después entregarla hecha realidad de nuestra carne y salvación eterna a los demás. Decisión de proclamar porque queremos cambiar el corazón. El ser ministro de la palabra implica tener una actitud de permanente conversión, donde antes de proclamar la buena noticia para los otros, la aplicamos a nosotros mismos, porque necesitamos, queremos y anhelamos un cambio, una conversión y una renovación en nuestra vida personal. La conversión no solo se predica, primero se vivifica, se hace vida. Y cuidar del necesitado, prestar atención a quien nos necesita. El ministerio diaconal, hemos dicho que es servicio, no solo un servicio litúrgico, que lo es, sino un servicio y una actitud permanente de entrega a los más necesitados, a los pobres, a los más vulnerables de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades y también de nuestra diócesis de Santa Rosa de Lima. Y todo ello desde esa prioritaria actitud de Cristo, que se hizo diácono. Cristo se hizo diácono, es decir, servidor de los hermanos, servidor de la comunidad. Desde la llamada y elección, nuestra vida, querido hijo, no nos pertenece. Desde que Él nos llamó, no nos pertenece. Le pertenece al Señor, le pertenece a la comunidad y por lo mismo debe estar entregada toda ella y dedicada toda ella a los hermanos, a quienes nos debemos y por quienes hemos de gastar y desgastar nuestra vida. Querido Rufino, queridos hermanos todos, termino esta reflexión que les resumo en esos tres puntos que hemos reflexionado, que hemos dicho. Primero, el Señor nos llama por puro amor, que tengamos la audacia y valentía de seguirle con entera libertad y con espléndida generosidad. Segundo, Él nos quiere servidores felices, que la alegría y la esperanza acompañen siempre nuestra vida y lo testifiquemos con el servicio de nuestras obras y actitudes gozosas. Y tercero, que hagamos ese servicio en la liturgia, en la proclamación de la palabra y siendo los primeros en amar y atender a los que sufren, a nuestros hermanos más necesitados. Que todo esto lo hagas tú, querido hijo Rufino, desde tu nuevo servicio diaconal a la Iglesia y a los hermanos. Y ten la plena seguridad que todos nosotros, como comunidad diocesana, como diócesis de Santa Rosa de Lima, te acompañaremos siempre, pero muy particularmente con nuestro cariño, con nuestra cercanía y nuestra fraternal oración. Alabado sea Jesucristo. Permanecemos sentados. Ahora el elegido es interrogado por el obispo sobre su voluntad de entrar libremente en el orden de los diáconos, según el deseo de Cristo y de la Iglesia. Participemos atentos.
Querido hijo Rufino, antes de entrar en el orden de los diáconos, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio de diácono como colaborador del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieres vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres, como signo de tu consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hermanos? Sí, quiero. ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a tu género de vida y, fiel a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según tu condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres imitar siempre en tu vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirás con tus manos? Sí, quiero, con la gracia de Dios. El elegido se pone de rodillas y, poniendo las manos juntas entre las del obispo, le promete públicamente obediencia. Justo, Rufino, prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Amén. No, nos ponemos de pie. El obispo nos invita ahora para que en silencio elevemos con él nuestra oración para que el elegido para el ministerio de los diáconos. Hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre este siervo suyo, Rufino, que ha sido llamado al orden de los diáconos. En estos momentos, el elegido se postra como signo de humildad y pequeñez, como iglesia que peregrina hacia la casa del Padre. Pediremos ahora la gracia de Dios por intercesión de los santos para nuestro hermano Justo Rufino. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, San Juan Bautista, ruega
San José. San Pedro, San Pablo, San Andrés, Santiago, San Juan, Santo Tomás, Santiago, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, San Simón, San Tadeo, San Matías, San Marcos, San Bernabé, Santa María Magdalena, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad, Santa Catalina de Alejandría, Santa Inés, Santa Mónica, San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, Santo Tomás de Aquino, San Benito Abad, San Antonio de Padua, San Rufino de Asís, San Francisco de Asís, Santo Domingo Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan María Vianney, San Juan Bosco, San Martín de Porres, Santa Clara de Asís, Santa Catalina de Siena,
Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Rosa de Lima. San Pío de Pietrelcina. Santo Hermano Pedro. San Juan 23. San Juan Pablo II. San Pablo VI. Santa Madre Teresa de Calcuta. Santos y Santas de Dios. Muéstrate propicio. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo pecado. De la muerte eterna. Por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Iglesia. Para que asistas al Papa Francisco y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que concedas la paz y la concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Para que bendigas a Rufino, tu elegido. Para que bendigas y santifiques a Rufino, tu elegido. Para que bendigas, santifiques y consagres a Rufino, tu elegido. Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Permanecemos de rodillas, solo el obispo se pone de pie. Señor Dios, escucha nuestras súplicas.
y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a este Hijo tuyo, que juzgamos apto para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden levantarse. Llegamos al momento central de la ordenación diaconal. El elegido se pone de rodillas frente al obispo para la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, elementos por los que se le conferirá al elegido el don del Espíritu Santo para su función diaconal. Participemos de pie y en actitud de silencio y oración. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios, regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con sus dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura, por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados en tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres,
y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Desde este momento, Justo Rufino es diácono. Por eso será revestido con la estola y la dalmática, para que se manifieste visiblemente en él el ministerio que desde ahora va a ejercer en la liturgia. Revisten al nuevo diácono, padre Raúl Monterroso y padre Freddy Cepeda. El obispo entrega al nuevo diácono el libro de los evangelios. Con este signo se indica la función diaconal de proclamar el evangelio en las celebraciones litúrgicas y la misión de predicar la fe de palabra y de obra. Justo Rufino, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho fe viva, enséñalo siempre y cumple aquello que has enseñado. Amén. El obispo, con el beso de la paz, da la bienvenida al nuevo diácono y lo recibe en su ministerio. Lo mismo hacen los diáconos presentes para significar el común ministerio de su orden. Nosotros nos ponemos de pie para dar gracias a Dios y con fuertes aplausos felicitamos al nuevo diácono. Sea el esclavo de todos.
imitando la entrega incondicional y permanente de San Juan Pablo II a la causa de Cristo, llevemos los dones al altar de la oblación del Cordero. Evocamos las misas celebradas por el Santo Pontífice a lo largo y a lo ancho del planeta. Todas ellas son el mismo y único sacrificio, el del Calvario, el de todos los tiempos y el que ahora estamos por ofrecer. Cantamos. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II, Papa, Santa Rosa de Lima, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Cayetano, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros, a este hijo tuyo, Rufino, que ha sido ordenado hoy ministro de tu Iglesia, y a los demás diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
con la alegría de ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, tú que quitas el pecado del mundo. Santos mandamientos. No permita, Señor, que nunca, jamás me separe yo de ti, ni de tu santa Iglesia. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Acerquémonos todos al altar, la mesa fraterna del amor. Jesús nos espera y sigue cumpliendo su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, que la eficacia de estos dones produzca su fruto en nosotros al celebrar la fiesta de San Juan Pablo II, Papa, y nos alcance de tu misericordia ayuda para la vida presente y las alegrías de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Escucharemos ahora las palabras que nos dirigirá el nuevo diácono. Señor dueño nuestro, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy profundamente estoy agradecido con el Señor, autor de la vida y de la llamada, porque hoy confirma en mí su confianza al llamarme y consagrarme a su servicio en sus hijos, que son ustedes. Por eso puedo decir con el Salmo 15, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Por eso también pido al Señor todos los días, así como Él me ama y me ha llamado, le pido que me conceda la capacidad de amar. Quiero agradecer grandemente a mis papás, don Jorge y doña Delfina, quienes me enseñaron a rezar, a acercarme al Señor a través de las prácticas religiosas. Me inculcaron también los valores cristianos, éticos y morales, quienes con mucho esfuerzo nos han brindado estudios para salir adelante. Pero también porque desde que entré al seminario siempre me han apoyado y sé que he estado presente en sus oraciones. Por eso, por quienes ahora suplico que les brindemos fuertes aplausos. Agradezco también a mis hermanos, Jorge, Franco, Estuardo y Eric, quienes también han estado al pendiente de mí, esperando que llegase este momento maravilloso de mi vida. También a mis abuelitos, Petrona, Pedro y María. Gracias por haber venido desde Huehuetenango y seguramente están cansados del viaje, pero han hecho este sacrificio por estar conmigo. También a mis tíos, quienes pudieron venir, y los que no están con nosotros. Un agradecimiento especial a Monseñor Papito, quien ha confiado en mí y por imposición de sus manos he recibido hoy este ministerio del diaconado, ministerio de servicio, como él ya decía, para toda mi vida. Gracias, Monseñor Papito. También le brindamos fuertes aplausos. Un agradecimiento también a nuestro exobispo, Monseñor Bernabé, quien me apoyó a lo largo de mi proceso formativo. Que Dios le acompañe en su diócesis. Agradezco al Padre Raúl por todo su apoyo y cercanía, no solamente a mi persona, sino también a mi familia. Muchas gracias, Padre Raúl. Gracias también al Padre Walter por su cariño y por su cercanía, por su apoyo desde inicios de mi inquietud para entrar al seminario y en los últimos meses que me ha animado mucho. Muy agradecido con usted, Padre Walter. Un agradecimiento especial también al Padre Alejandro, a quien conocí también en los inicios de mi inquietud vocacional. Lo conocí como diácono
Y bueno, el padre Walter me mandó con el padre Alejandro para contar de mis inquietudes y así comenzó mi proceso. Y padre Alejandro luego fue mi delegado vocacional y pues muchas gracias, padre, porque también ha hecho de este acontecimiento una verdadera fiesta. Muchas gracias, padre, por asumir esta fiesta como suya también. Y hoy, nuestro maestro de ceremonia, le damos también fuertes aplausos. Quiero agradecer también al padre Mario Morales, quien se une a esta celebración desde Roma. Muchas gracias, padre, porque me apoyó en los momentos difíciles de mi vida, cuando había incertidumbre, sin embargo, me animó a seguir adelante con convicción este camino. Un abrazo a la distancia, padre Mario. Al padre Freddy, de quien he recibido apoyo cuando asumió ser delegado vocacional. Asimismo, al padre Carlos Barrera, como mi primer delegado vocacional. Dios les bendiga en la misión que Dios les ha encomendado. Quiero agradecer también a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, a todos los que han venido aquí, pero también a todos los que son de nuestra diócesis y de otras diócesis que me dieron la oportunidad de hacer mi experiencia pastoral en sus parroquias, logrando así compartir la fe con nuestra gente. A los sacerdotes que me han acompañado con la dirección espiritual, especialmente en estos últimos años el padre Ramón Pascual, pero también antes al padre Eric Trujillo, quien se mostró muy humano conmigo, pero también como verdadero guía espiritual. A los formadores, quiero recordar con mucho cariño al padre Orville y al padre Víctor Patzán, quienes no pudieron acompañarnos, pero quienes han sabido formar y acompañar con objetividad a sus seminaristas. Dios les recompense su labor. Quiero agradecer a las hermanas religiosas. Hoy están con nosotros también las hermanas de María, quienes me dieron la oportunidad de cursar mi básico y bachillerato. La verdad es que compartí buenos recuerdos, tengo buenos recuerdos en esta casa de formación, lugar en donde viví mi adolescencia. Gracias, hermanas, porque entregan su vida y su tiempo a los niños, a los jóvenes, para que puedan superarse y ayudar a sus familias. A nuestro querido venerable padre Aloysius Schwarz, por quien muchos en el mundo han logrado estudiar. No sé si vino el padre Dan, no ha podido venir, bueno, un sacerdote que también ha estado apoyando a las hermanas de María. A las hermanas franciscanas de la Asunción, Sor Iliana, Sor Elvira y Sor Salomé, quienes me han apoyado, me han ayudado con los preparativos de esta fiesta y han estado al pendiente de mí. Agradezco también a Jonathan y a Jefferson y a todos los demás que seguramente se han desvelado o a veces seguramente hoy madrugaron. A todas las hermanas de la Redención, hermanas franciscanas hospitalarias, hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción que están en Chiquimulilla, las hermanas mercedarias que no pudieron salir de su monasterio, pero yo sé que me acompañan con su cariño y oración. Asimismo, a las hermanas dominicas del Cenáculo, franciscanas de la Inmaculada Concepción que están en el Serinal, que hoy nos acompañan también. Y agradezco también al coro, a la estudiantina y otros que se han integrado. Agradezco a todos ustedes aquí presentes, hermanos, sacerdotes, diáconos, religiosos y quienes no pudieron venir, pero estoy seguro que me acompañan con sus oraciones y se han unido a través de las redes sociales. Agradezco muy especial a los amigos del seminario, quienes con mucho esfuerzo y cariño comparten sus bienes para la formación de los futuros sacerdotes, a los seminaristas con quienes he compartido mi vida, mi formación. También menciono al padre Wilson y al padre Rubén. Bueno, ya no son seminaristas, pero hemos hecho camino juntos.
también a los parroquianos de Casillas que no han podido, muchos que no han podido estar con nosotros por nuestro aforo, y los que están con nosotros, gracias por su cercanía, porque me recibieron estos meses en esta parroquia. Y muchas personas me preguntaban, ¿por qué te vas a ordenar en Casillas? ¿Acaso eres de Casillas o algo así? Y entonces dije yo que había escogido aquí porque pues aquí fue mi primera experiencia de pastoral ya fuera del seminario y me han recibido con mucho cariño y yo quise compartirles este regalo que Dios me ha dado. Al consejo de la parroquia Santiago Apóstol Huehuetenango, que han hecho presencia con nosotros también, a todos hermanos por su amistad, su cariño, cercanía y oraciones, muchas gracias. Que San Juan Pablo II, quien, como decía el padre Alejandro también, erigió nuestra diócesis y alguien especial para nosotros, siempre interceda por nosotros. A todos, Dios les bendiga y guarde. Los abrazo con mis oraciones. Con gozo hemos vivido esta ordenación diaconal. Nos unimos a la alegría de la familia diocesana, así como a la familia de quien ha sido ordenado Justo Rufino. Sigamos orando por las vocaciones, para que el Señor continúe llamando a jóvenes que quieran consagrarse al Señor en la vida sacerdotal. Dios bendiga a los amigos del seminario, a los formadores de los seminarios y a todos los que colaboran por la formación de los futuros sacerdotes. Gracias a la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús Casillas, que nos ha recibido esta mañana. Gracias a los que han colaborado económicamente y con su tiempo para hacer posible esta fiesta. Gracias a Canal Arquidiocesano, que ha transmitido la celebración de esta fiesta diocesana. A la salida se nos compartirá un pequeño almuerzo y a los sacerdotes y a las personas que se les indicó, les esperamos en el lugar que ya se les ha dicho para el almuerzo. Nos ponemos de pie. El Dios que te ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, te conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. El que te ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, te ayuda a vivir su palabra para que sea su testigo convincente y sincero. Y el que te hizo dispensador de sus sacramentos, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministro de unidad y de paz. Y a todos ustedes aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
Muchas gracias.